Bom dia a todos. É uma pena estar falando desde Brasil e não poder partilhar aquele espaço com vocês, mas espero que dê certo a possibilidade de comunicarmos por Skype em vivo o dia da atividade programada. Eu vou fazer a palestra por acá para gravar ela e realmente são 20 minutos que eu quero ser exato, gravar ela como vía de segurança, porque vocês sabem que o Skype crea a veces muchos problemas. Un tema para el cual soy convidado a participar en este evento de ISCAR, y quiero agradecer mucho a Elaine por su esfuerzo, por su actividad, a Fernanda Liberali, quien está invitado en contacto todo el tiempo conmigo por este convite. Realmente, el tema es el concepto de actividades y su lugar en la psicología cultural histórica. Desdobramientos en la psicología rusa y occidental. Este es un tema que me resulta profundamente caro porque desde mi juventud, de cuando estudié mi doctorado en Moscú con un grupo de Bolshovich, yo siempre fui un crítico de la obra de Alexei Nikolaevich Leontiev. El concepto de actividades en realidad no está intrínsecamente asociado con la propuesta de la teoría de actividad de Leontiev. Antes de Leontiev, el concepto fue precisamente propuesto en la psicología soviética por Rubinstein y Vasov. En la época, Rubinstein era un psicólogo profundamente influyente en la psicología soviética, inclusive fue miembro de la banca de doctorado de Alexei Nikolaevich, y precisamente cuando el concepto de actividades fue incluido, un concepto se orientaba pelo principio de unidad, de conciencia y de actividades. O sea, era una forma de conceptualizar a conciencia, no como un sistema individual intrapsíquico, sino como un sistema en proceso que se daba y se organizaba en un curso de actividades. Esta es una relación de dupla mano, donde por una parte actividades se configuraban a través de la conciencia y por otra la conciencia tomaba forma en contextos diversos de la actividad. Posteriormente, anteriormente a esto ya teníamos un antecedente muy importante en los últimos trabajos de Vygotsky, cuando Vygotsky se orienta precisamente a algo que dejó inconcluso, que fue una nueva teoría de conciencia, ¿verdad? O sea, conceptos de Vygotsky como Pirishivani y sentido eran conceptos orientados a presentar unidades, integraciones de la vida psíquica en un plano de acción humana, Pirishivani, en un plano da un desenvolvimiento humano como una vía de precisamente superar el determinismo social que fue tan fuerte en aquella psicología, porque a Pirishivani era la emergencia de una producción psicológica que resultaba de un encuentro de influencias externas y un nivel de desenvolvimiento de la personalidad de la crianza. Yo no puedo extender en este concepto porque tengo dedicado bastantes escritos a ellos, y un sentido precisamente unía a actividad de la fala, que siempre es una relación con un otro, como punto de encuentro de la conciencia y actividades, porque él definió el sentido como sentido de la palabra, que es algo que yo tengo superado en varios trabajos míos, ya con una de longa data. También no me puedo centrar en esto, pero cuando él dice que el sentido es un conjunto de factores psicológicos que emergen perante a palabra, él está sinalizando, igual que con el concepto de Pirishivani, una nueva unidad psicológica de la conciencia capaz de definirse, no separada de la acción humana, mas integrada con la acción humana. Yo veo aquí grandes puntos de contacto entre la propuesta inicial de Rubinstein y la propuesta final de Vygotsky. Inclusive, esos momentos finales de la obra de Vygotsky
fueron desenvolvidos en el Instituto Pedagógico Herzen de Leningrado, que precisamente estaba dirigido por Rubinstein, quien fue quien cursó esa invitación a Vygotsky. Este momento de la historia de la psicología soviética es poco conocido y prácticamente no mencionado por nadie. Yo pienso sobre todo que está dado de las formas en que las lecturas posteriores de la psicología soviética tomaron dentro de Occidente, básicamente pela a través de la lectura norteamericana. Entonces, realmente la obra de Leontief como teoría de actividades se hace fuerte cuando destituyen a Rubinstein en un proceso suyo del cual participaron activamente, y esto está históricamente documentado, tanto Leontief como Galperin, que fue parte, a última parte, del proceso iniciado por Lysenko de purga en las ciencias soviéticas como resultado de la acusación de Lysenko a una genética no marxista. Entonces, nuevamente, como en los inicios de los años 20, la obsesión por una psicología marxista toma nueva forma en la obra de Leontief, una vez que él pasa a ser jefe del Departamento de Psicología de la Facultad de Filosofía de la Universidad Estatal de Moscú, que en ese curso viraría Facultad de Psicología, también dirigida por Leontief, y cuando por acusaciones de base ideológica, Rubinstein, que era judío, fue destituido los dos cargos más prominentes, los tres cargos más prominentes de la psicología soviética. Jefe del Departamento de Psicología de la Facultad de Filosofía, el cual fue sustituido por Leontief. Jefe del Departamento de Psicología del Instituto de Filosofía de la Academia de Ciencias de la Unión Soviética y miembro correspondiente da Academia de Ciencias de la Unión Soviética. Nunca antes un psicólogo tenía tenido tanto poder político dentro de aquella psicología. Por ende, Rubinstein, que siempre se orientó al tema de la conciencia, fue atacado con varias arguiciones ideológicas y fue destituido de todos estos cargos. A partir de ahí toma relevancia política Leontief y se consolida su propuesta de teoría de actividades. Claro que la comprensión de actividades dentro de esta propuesta era diferente a la forma original en que el concepto fue definido por Rubinstein y Vázquez, y por la propia forma que tomó los trabajos iniciales y finales de Vygotsky, donde actividades no era un concepto central. Para Leontief, actividades era definida como actividades objetales, o sea, era actividades con objetos materiales. Era un espacio de interrelación entre un hombre y un mundo, dando a un mundo, como realidad objetiva, un lugar protagónico en ese relacionamiento. Aquí está, voy a hacer propaganda, mi libro Pensamiento de Vygotsky, Contradicciones, Desdoblamiento y Desenvolvimiento, que fue publicado por Trillas en México, más que aquí está publicado en portugués por UCITEC. Yo quiero traer algunas citas textuales para apoyar lo que estoy colocando. Sobre esto, esta relación de la realidad objetiva con un mundo psicológico que sustentó la cosmovisión de la teoría de actividades, Leontief coloca: un reconocimiento de la existencia de la realidad objetiva, independientemente del sujeto cognoscente, continúa siendo un único postulado que orienta a las ciencias marxistas. En esto se encierra el sentido de la exigencia leninista de partir no de la sensación para un mundo, mas del mundo exterior para la sensación,
del mundo exterior como cuestión primaria y los fenómenos psíquicos subjetivos como cuestión secundaria. El camino de la pesquisa de los procesos sensitivos que parten del mundo exterior, las cosas, es el camino de la pesquisa objetiva de los procesos psíquicos. O sea, mayor evidencia de un mecanismo materialista de esta cita, hallo que no existe. Y fue precisamente esta visión, esta cosmovisión de la relación entre el mundo y el hombre, a que sustentó la representación teórica de actividades con objetos propuesta por Leontief. Para Leontief, actividades era una posibilidad, representaba posibilidades de explicar objetivamente a génesis de los procesos psíquicos humanos. Y en este esfuerzo, Leontief básicamente se apoya en tres direcciones. Primero, a identidad da, para su estructura, da actividad externa con objetos y actividad interna propiamente psíquica. Esto es profundamente complejo porque si aceptamos este postulado, no existiría psiquismo humano en su carácter activo, en su carácter generador. Sería reducido a un simple fenómeno de las operaciones externas. Como complemento de este principio esencial estaba a internalización o interiorización como proceso a través del cual las operaciones externas con objetos viraban operaciones psicológicas internas. En este punto tengo una efímera coincidencia entre esa propuesta de Leontief y la propuesta de Vygotsky, lo que hoy coloco, defino como un giro objetivista del pensamiento vygotskiano, que otros ten definido como propio, Alexei Leontief, filio de Leontief, y otros autores más recientes como Jasnitsky, ten definido como un giro instrumental del pensamiento de Vygotsky, que aconteció, a mi ver, entre 1927 y 1930. Algunos autores, como el propio filio de Leontief y Jasnitsky, extienden este periodo hasta 1931, cosa que yo no me oponía vigorosamente. En ese periodo, precisamente, Vygotsky tiene un pensamiento sumamente instrumental y una definición instrumental de las funciones psíquicas superiores, cuya génesis pretende explicar a través precisamente de la internalización. Por ende, fue un periodo, como menciono, efímero, porque ya a partir de 1932, con su famoso trabajo sobre las emociones del actor creativo, Vygotsky da un giro que continúa en sus conceptos de sentido y de Pirishivani. Desafortunadamente, por razones de tiempo que veo que se me está recortando, no me puedo deter acá. Y el tercer elemento que nortea esta propuesta de actividades como teoría de actividades fue explicar los diferentes conceptos de la psicología en términos de actividades y no en términos de la organización psíquica humana propiamente dicha. En relación a esto, yo también quería hacer una breve alusión a una cita de Leontief que dice así: la cuestión radica, o está establecida, no sé si traduce bien al portugués, en que el objeto que puede satisfacer una necesidad dada no está sólidamente fixado dentro de tu propio estado de necesidad del sujeto. Hasta que es satisfeita por la primera vez, la necesidad no conoce su objeto. Ten que descubrirlo. Solo como resultado de ese descubrimiento, la necesidad adquiere su carácter objetal y el objeto percibido, representado, pensado, entre aspas,
su función excitadora y rectora de actividades, es decir, de ven se transforma en un motivo de actividades. Es una posición para mí extremadamente reduccionista del concepto de motivo, y también es sumamente paradoxal, porque de dónde parte a necesidad del sujeto, tal parece que es intrínseca al sujeto. Para mí es una contradicción del pensamiento leonteviano que él nunca consiguió resolver. Esta propuesta sobre actividades hegemonizó políticamente a representación de una psicología marxista que esqueció completamente uno de los presupuestos de Marx en las tesis sobre Feuerbach, cuando Marx enfatizaba que las sensualidades, las sensitividades, las subjetividades se había dejado para el idealismo. Y esto tiene mucha fuerza en la psicología soviética, porque la batalla entre idealismo y materialismo tomó una connotación política que llevó a descargar la realidad objetiva como independientemente del sujeto y su lugar protagónico a la interpretación materialista de los procesos humanos. Eso para mí fue un reduccionismo mecanicista que se asoció con el determinismo social de la psique. Por ende, cuando hablamos de actividades, las personas evidentemente, yo pienso que no se colocan exactamente en el curso de esta historia, que tiene un profundo valor heurístico para ver en qué sentido nos definimos actividades, que es una parte integral, sin duda, de cualquier propuesta cultural histórica, solo que esa parte integral no parte, a mi ver, del concepto de actividad de Leontief. Esta amálgama, esta mixtura entre el pensamiento de Vygotsky y de Leontief, ha sido históricamente criticado por varios psicólogos, tanto soviéticos como de nuestro mundo, como Sinchenko en 1995, ¿verdad? Xavier Schnieva, una historiadora reciente que está haciendo una revolución a partir de los archivos de Vygotsky que no eran conocidos antes, Anton Jasnitsky y mis propios trabajos, y del autor sudafricano Miller, que tiene un excelente libro que se llama Vygotsky en Perspective. En este sentido, yo voy a tomar 3 minutinhos a más, 2:20 que me dieran, ainda no llegué a los 20. Yo quería destacar que realmente esa amálgama del pensamiento de Vygotsky y Leontief, que toma forma en lo que la psicología norteamericana fue definido, y hoy tiene ainda una grande fuerza, Cultural Historical Activity Approach, conocido por CHAT, C-H-A-T, realmente pienso que constituyó una distorsión que debe su génesis en que la primera relación de autores americanos extremadamente bien intencionados, revolucionarios del mainstream de la psicología norteamericana de los 60, como Brunner y Michael Cole, establecieron su relacionamiento con la psicología soviética a través de Luria, que fue una figura fiel, políticamente hablando, a un grupo de Leontief. La psicología soviética no se reduce a un chat, tiene muchas otras tendencias que yo desenvolvo en este libro. Y para fechar, gustaría de colocar para ustedes un importante simposio que tuvo lugar en la Unión Soviética en 1977 y que representó un giro crítico con las posiciones hegemónicas de Alexei Nikolaevich Leontief, que precisamente se celebró en los marcos del 5º Congreso de la Sociedad de Psicólogos de toda la Unión Soviética y que fue dedicado al problema de actividades en la psicología soviética. Problema Dejatelnosti v Sovietskoy Psikhologii. Este excelente material histórico prácticamente no han sido citados los trabajos recientes de la perspectiva vygotskiana o cultural histórica y han sido omitida su traducción. Espero
que no pelas razones que o Mikotsky a psicología da arte. Esta es mi contribución para el debate. No quiero celar mi posicionamiento como único posible en esta lectura, pero estoy muy afín a abrir con vocês a relación, a comunicación, para discutir preguntas, cuestiones, etcétera, sobre las posiciones esenciales que tengo presentado acá. Muy obrigado a todos y espero haber cumplido con el tiempo establecido.